buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, miércoles 4 de octubre. Hoy vamos a platicar sobre el Estado de México, todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo con la llegada de Alfredo del Mazo, qué es lo que ha hecho en los hospitales y qué es lo que ha visitado en relación a los sismos. Pero antes yo quisiera ir a algo particular, algo que es mío y algo que tenía yo muy guardado y que nunca había querido sacar, pero hoy me brincó con lo de Leonardo Curcio. Leonardo Curcio y yo pues somos pues compañeros de trabajo, no somos amigos. Nos encontramos en restaurantes, platicamos, Amparo Casar, que también está con él, y Ricardo Rafael, que también está con él. Pues somos personas que nos conocemos. Y nos llevamos bien, ¿eh? O sea, pero sin tener esa amistad. Pero ayer cuando lo corre el güero, el dueño de Radio 1000, él dice que no, que renunció, porque le pidieron la cabeza de Amparo Casar y Ricardo Rafael, y él dijo, no, me voy. Y se fue. Hoy es su último programa, hoy se despide, se despidió. Y y a mí me saltaron muchas cosas que me he guardado toda mi vida. Hace muchos años me corrieron por primera vez, ya llevo 15. Él es bien portado y yo soy un hijo de perra. Eso es la diferencia entre Curcio y yo. Yo siempre he sido violento y no me dejo. Y él es bien portado, es un caballero, carajo. No puedo creer que le hayan hecho esa... Pues fíjese que ayer me llegó el SAT nuevamente. ¡Ay, Luis Videgaray! ¡Ya te extrañaba que no me estuvieras madreando! Hace 6 meses me mandaste al SAT a mi casa. Te dije que no era mi domicilio fiscal. Te lo dije varias veces. Y a partir de ese momento desaparecieron. Lo único que sí me exigieron era mis tarjetas de crédito. Querían saber cuánto había gastado en mis tarjetas de crédito. A partir de ese momento dejé de utilizar las tarjetas de crédito. Y me convertí en igual que los secretarios de Estado en un lavador de dinero, pagando en efectivo en los restaurantes. Bueno, yo les pregunto, ¿a Gabino Cue ya lo fue a ver el SAT? ¿A Rodrigo Medina, la rata de Nuevo León, ya lo fue a ver el SAT? A Eugenio Hernández, pero Eugenio Hernández de Tamaulipas, ese no nada más es rateo, también es narcotraficante. A Erubiel Ávila no le han encontrado 8.098 millones de pesos que desaparecieron. ¿Dónde están? ¿O quién no le van a hacer alguna auditoría? A Montiel, puta, Montiel tiene toda la lana del mundo y yo no veo que el SAT lo haya visitado. Alfredo del Mazo, bueno, pues acaba de llegar. A Ruiz Esparza, después del socavón. A ver, costaba 970 millones de pesos el paso express. Y después lo inflaron y pagaron 2.213 millones de pesos a... ¿A qué? ¿Al DECA? Al DECA es OHL. EPCOR es OHL. Todo esto es de Mir, el dueño, el español. A Moreira. Moreira es narco, ese es de los Zetas también. Y tampoco le ha caído. Humberto, me estoy refiriendo a Humberto. Luis Felipe Puente, que no terminó la secundaria, que acaba de aparecer en una nota, en una tarjeta del... De la Secretaría de Gobernación y ya no aparece en ningún lado, ¿eh? Ya, todo es por cuenta de Twitter. Bueno, él con 70 mil pesos mensuales tiene una fortuna y tampoco le ha caído el SAT. Pero yo me pregunto, ¿qué Luis Felipe Puente era como presidente municipal, como hizo esa fortuna o a través del narco? Porque los aviones, las avionetas aterrizaban ahí, exactamente en ese aeropuerto. Y bueno, pues... Tengo otra, la de Pancho Rata Aguirre Gómez. Fíjese que Pancho Rata Aguirre Gómez, me corrió hace 4 años. Y el día que me mandó llamar, esto era en marzo, pero en los últimos días de marzo, me dijo, quiero que despidas a tu hijo Michelle, que despidas a tu hijo Sandro y a tu hijo Dino. ¿Pero por qué? Sandro y Dino, de los mejor portados, y Michelle en deportes. Le dije, no entiendo, no los quiero a ninguno de los tres. Pero alguna causa no, no los quiero. Te quedas tú solo y, oye, pero si nunca les has pagado. En 13 años jamás les pagó 5 centavos, yo les pagaba de mi dinero. Pancho Rata Aguirre Gómez, el dueño de Radio Centro, es una rata. Me dijo que lo pensara. Yo nunca se los había platicado a mis hijos y lo están escuchando por primera ocasión. Nunca jamás me atreví a decirles eso. Y me fui de la empresa por este pendejo. Bueno.
Me fui a ver a mi amigo Joaquín Vargas. Me dijo, no te puedo contratar porque Pancho me pidió que no. Me fui a Radio Mil a ver al Güero, al que corrió ahora a Leonardo Curcio, y me dijo exactamente lo mismo. Emilio Azcárraga me lo encontré en Yinsan y saliendo le dije, oye, ¿cómo le hacemos? Me dijo, háblame y te regreses conmigo. Pues le hablé y no regresé. Ricardo Salinas me recibió, me dijo que Tristán Canales y que Benjamín me iban a hablar. Olegario Vázquez me mandó llamar y me dijo que nos veíamos en Canal 3, ahí en el hospital Ángeles, y también fui. Pero cuando me fui enterando de que Pancho Rata Aguirre Gómez me había metido en una lista negra, no daba yo crédito. Y ayer que salió el nuevo director de IPTEL, que nuevamente aparece, y gracias a Emilio Gamboa lo vota el Senado para que este continúe arriba del IPTEL, este es el socio de Pancho Rata. Son los que hicieron Tecnoradio, 37 estaciones de radio que no existen. Tecnoradio es una mezcla de Radiorama con Radio Centro. El dinero es de Pancho Rata. Y ahora el del IPTEL, Emilio Gamboa lo colocó nuevamente y lo puso 4 años más. Pero vámonos a lo de Leonardo Curcio, porque esto es de hace muchos años. Leonardo Curcio se va de Radio Mil por Amparo Casar y Ricardo Rafael, que les habían pedido sus cabezas, y él dijo, no, me voy, pero no les corto la cabeza. Fíjense que yo trabajaba en ABC y en Canal 11. Era mi primer trabajo, estaba yo muy contento. Me empezó a ir muy bien gracias a Mario Vázquez Raña. Mario Vázquez Raña no nos cobraba nada y nosotros vendíamos el programa. Se lo vendíamos principalmente a Heriberto Galindo, que en ese entonces era el director de comunicación del Seguro Social de Hacienda, y se lo vendíamos a Miguel de la Madrid, que era el secretario de Programación y Presupuesto, y ahí hacíamos lana, hacíamos lana, la neta del planeta. Pero después nos regaló 4 páginas en toda la cadena, no nada más en el Sol de México, sino en toda la cadena, dijo, les regalo 4 páginas y véndanla como quieran. Pues entonces empezamos a ganar mucho dinero Tere Vale y yo, hicimos una asociación que se llamaba Tere Vale y Asociados con 2 firmas, íbamos con firmas mancomunadas, pero fueron 5 o 6 años de ganar mucho dinero. Hemos de haber tenido como 600 y tantos millones de pesos, necesitábamos 1,000 millones de pesos para comprar una estación de radio. Ya habíamos hablado con Peláez de que nos iban a hacer el favor de vendernos una estación de radio, bueno, estaba Ferraiz, el dueño de las de Jalapa, bueno. Y él nos dijo, bueno, yo los ayudo. Y los ayudo para que la frecuencia sea de la Ciudad de México. Nosotros no queríamos en el interior, queríamos de la Ciudad de México. Bueno, pues sí, usted que me llegan y me corre. Pero me corre Tere Vale, me corre Miguel González Avelar, me corre Emilio Gamboa y me recorre Ricardo Rafael, el papá de este muchacho. ¡Ah, carajo! Y no cobré mi dinero. Porque lo sacaron, se lo robó la Teresa Valesa, que está en Radio Fórmula, esta se robó el dinero. Bueno, junto con González Avelar. Y esto nunca lo había platicado. Le habla a mi esposa, Mara, y le dice, pero ¿cómo? Si tenían una cantidad de... ¡Nada! ¡Fuera! Y ya. Entonces, Mara estaba muy triste. Yo estaba sacado de donde era mi primera corrida. Pero le quiero platicar quién era Ricardo Rafael. Fíjese que, pues, yo tenía una sala de juntas preciosa, unas oficinas de poca madre en Paseo de la Reforma, en Paseo de la Reforma 96, pero de poca madre. Bueno, entonces un día me fueron a vender seguros un señor que se llama Ricardo Rafael, que es el papá y que vive, el papá de Ricardo Rafael con su esposa, que era la hermana de Miguel de la Madrid, muertos de hambre, muertos de hambre. Y me dijeron, pues, que me vendían seguros, y le dije, pues, que yo ya tenía mis seguros. Y entonces les dije, ¿y qué hacen? Pues nada, tienen oficina, ¿no? Pues quédense en mi sala de juntas. Y vivieron en mi sala de juntas, Ricardo Rafael y la hermana de Miguel de la Madrid, ambos vivos. Nunca les cobré absolutamente nada, pero nunca pensé que me iba a correr este desgraciado. Pero bueno, esto era crear alimañas. Y bueno, pues ahí vivieron durante varios años, hasta que ya me fui yo. Y bueno, pues a ellos les sonrió la fortuna y salió Miguel de la Madrid de presidente de la República y pues todos íbamos a ser felices y contentos, pero ya me habían dado en la madre. Yo ya había sido cesado de Canal 11 y había sido cesado de ABC Radio. Ay, perdóneme que lo platique todo esto, pero
Ayer que supe lo que le había pasado a Leonardo y que no se lo cayó, dije, ¿y tú por qué te has callado todo esto tanto tiempo? Yo creo que esto lo tenía yo tan adentro y no sabía yo cómo sacarlo. Y me siento muy mal, muy mal, muy mal. Pero ya me siento bien. Vamos al aire. Vamos con el programa de nuestros invitados del Estado de México. Y el día de hoy nos acompaña Rosa María Rivero del Partido Revolucionario Institucional. Rosa María, mucho gusto. Bienvenida a tu micrófono. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el Estado de México? ¿Cómo va Alfredo del Mazo? ¿Cómo van los sismos? Muy bien, trabajando muy duro, muy fuerte con Alfredo del Mazo. Y sobre todo, cumpliendo lo que fue en su momento el programa de campaña para no ofrecer y quedar a deber. Creo que empezamos bien, vamos caminando con la gente, vamos resolviendo correctamente y con cuidado la problemática de seguridad, de salud y sobre todo la que no esperábamos, la de los sismos. Yo creo que Alfredo se ha dedicado realmente a estar con la gente, a sentirla, a sufrir y sufrirle en la chamba, muy duro. También nos acompaña Agustín Uribe Rodríguez del PRD. Agustín, mucho gusto, bienvenido, Agustín. Hola, Nino, buenos días. Gracias por la invitación aquí visitando de nueva cuenta. Dos apreciaciones nada más, Nino, respecto a tus comentarios. Primero, la solidaridad con un gran periodista que es Leonardo Curcio. Es lamentable que se cierren espacios a estas alturas. A Bueno, estas alturas, no puede ser. digo, el ejemplo más claro de la cerrazón, de la falta de libertades, de libertad de expresión, es Carmen Aristegui, eres tú, vamos, ¡Broso! Broso, ¡Broso lo corrieron por Broso. Nuño! Digo, afortunadamente hoy las redes sociales dan la oportunidad, ¿no? Como el programa, como este mismo programa, de que estos periodistas que hablan sin escatimar la crítica, que hablan con los datos, con los pelos de la burra en la mano, que son críticos del gobierno, o sea, Mira, y fíjate que y que dan a conocer las cosas bien, yo no ¿eh? estoy de acuerdo, yo no soy crítico. Yo dejo que hablen con una amplitud Claro. absoluta a mis invitados. La gran libertad de expresión. Nunca les digo qué tienen que decir o qué no deben decir. Así A lo es. mejor yo no soy tan crítico, pero me gusta mucho las aportaciones de ustedes. Claro, y es Me parte. emocionan. No, pero además Aprendo. es parte de la libertad, ¿no? En tu caso, abres los espacios para que la gente venga y exponga lo que cree pertinente exponer. En el caso de Carmen Aristegui, con las investigaciones que realiza su equipo. En el caso de Leonardo Curcio, pues una persona sensata, coherente, Amable, amable, decente. amable. Dices, la palabra creo que es muy, muy apropiada. Un caballero, una Sí, persona, es un periodista cierto. decente, que muy objetivo en el manejo del noticiero. Entonces, es lamentable, muy lamentable que se siga criminalizando las protestas sociales. Es lamentable que se cierre, que haya censura a las voces, a las voces que son el enlace de la ciudadanía con el gobierno, que deberían de ser el enlace. Es lamentable que se le cierren los canales. Es muy, 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 muy lamentable. También nos acompaña del Partido Acción Nacional. ¿Todavía existe el Partido de Acción Nacional? Sí, todavía existe. Ricardo Gudiño, Ricardo, mucho gusto, bienvenido. ¿Qué tal, lindo? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Sí, estamos ahí, todavía a nivel nacional, con algunas gubernaturas. Todos peleados contra todos, ¿verdad? Estamos ahí en un esquema Difícil. difícil, preparatorio. Yo creo que son reacciones también del asunto del frente, ¿no? Cada vez. Las mediciones van a favor de este Frente Ciudadano. Va a tener su momento álgido cuando se tenga que hacer la definición de candidaturas. Sin embargo, pues eso sucede en todos los partidos, ¿no? Hasta sin frente y con Ahora se frente. decía que Margarita iba como independiente, pero el 8 es la fecha fatal, ¿eh? Si no Sí. aparece el 8, adiós. Sí, exactamente, ¿no? Ayer también comentaba Mancera, ¿no? El día 8. Es el día límite, Pero él él no. no se va, se queda, ¿no? Porque No, y tiene. además él no tiene que registrarse como independiente porque lo puede absorber exactamente el frente. Así es. Sí, le preguntaron eso, si iba a ir por independiente. Él dijo que Dijo, no, él dijo que no que se iba estaba hasta que ocupado en el no asunto de la estuviese. ciudad, y qué bueno, Sí. qué bueno
Ana se hubiera visto bastante mal si hubiera dejado abandonado el barco en un momento tan crítico. Sí, sí, yo creo que está haciendo lo prudente. No, lo que tiene que hacer es su obligación, para eso se le paga. Lo aplaudimos. Para que sea jefe de gobierno. Sí, exactamente. Exactamente, yo creo que está bien, está haciendo lo correcto, cosa que no están haciendo del otro lado del sistema, ¿no? O sea, que celebran el 2 de octubre con la salida de Curcio, o sea, está complicado, ¿no? Estamos en tiempos muy complicados. Y... Oye, tu jefe también se equivocó, porque dijo que era el aniversario de Mahatma Gandhi. Entonces dije, Felipe Calderón, que le avisen que el 2 de octubre no se olvida, cabrón. Sí, no, yo cuando vi en su cuenta de Twitter eso, dije, puta, este se le olvidó. Y además, él no tenía ni culpa en eso. No, pues no, no tenía nada que ver ahí. Pero bueno, lamentamos ahí el asunto de Curcio. ¿Verdad que sí? Sí, es muy lamentable. Es que es muy decente, él, de verdad. Mira, la Aristegui es terrible, el Broso es como terrible. O sea, cuando tú ves todo eso, dices, bueno, qué bueno que nos corrieron, ¿no? Pues por estar fregando. Pero Curcio es una persona bien portada. Sí, sin duda. Pero bueno, pues hoy queda esta parte de la nueva tecnología, ¿no? Hoy estamos, por ejemplo, aquí contigo a través de internet, ¿no? Podemos replicar el programa cuantas veces se quiera. Él podrá encontrar un espacio adecuado en donde también esta parte de las redes sociales y de lo que hoy tenemos como internet, como video, claro, lo pueden utilizar, y ya es muy difícil que callen a alguien en este país. Así. Alonso Tamespri. Hola, muy Alonso, buenas tardes. Mucho gusto. Muy buenas tardes, Nino. Buenas tardes a la mesa también. A mí sí me pone muy mal ese tema de los periodistas. Obviamente toda mi solidaridad con tu caso, por supuesto también el de Leonardo Curcio. Yo era un habitual de Leonardo. Escuchante, escuchaba mucho su programa, se me hacía un espacio, yo creo que el más inteligente de la mañana en claro. El radio. Admiraba mucho sus posturas, su neutralidad, o sea, trataba de ser un periodista objetivo, y creo que, no nos debe sorprender, en el último reporte de Reporteros Sin Fronteras, México está en el lugar 147 de libertad de expresión, después de Bangladesh. Cuidado, pásele, ay, gracias, qué bueno que ya llegó. Es Margarita. Bienvenida, ¿Será Margarita Zavala o se atravesó? Entonces, lamento mucho la situación de Leonardo Curcio, insisto, no por nada somos el lugar 147 del mundo en el reporte de Reporteros Sin Fronteras de libertad de expresión. Estamos después de Bangladesh y antes que Rusia, que no son precisamente democracias consolidadas. Eso por ese lado. Quiero hacer una serie de comentarios breves por sobre favor, temas, por favor. Temas de... ¡Vamos de, al de tema, Curcio. Digo! No, sí, sí. Lo mío era personal, por eso les ofrecí una disculpa desde el principio. No, Nino. La libertad de expresión es personal de todos los que defendemos derechos. Sí. Coincido. El tema del Estado de México y Alfredo del Mazo, Nino, yo hice campaña por él, yo voté por él también, pero estoy notando un poquito digo, ahorita todavía se va solidificando mucho de la estructura gubernamental, la maquinaria va calentando para avanzar claro. Mejor, ¿no? Pero sí me he encontrado con muchas posturas de la ciudadanía que nadie le cree que realmente va a combatir la corrupción, o sea de verdad, con profundidad. Entonces, me encontré mucho con esas opiniones, con colegas, con amigos, familiares, etcétera, y creo que es una gran oportunidad para que Alfredo del Mazo demuestre, haciéndole un bien al país y al Estado de México, combatiendo la corrupción profundamente, de una manera muy, muy, muy clara, uno, para callar bocas, sí, claro, de los que dicen que no se puede o que no lo va a hacer, y dos, porque es su deber como gobernante. Y me llamó mucho la atención porque me encontré con esos comentarios en la semana. El tema del Bronco, al parecer que ya pues dijo que el domingo ya se va a registrar ante el INE como candidato independiente. Pues la verdad, yo solo creo que entre Ríos Peter, el Bronco, Pedro Ferriz. Pero Bronco, ¿viste la encuesta del Reforma? Sí, pero... Pero viste que la tuvieron que explicar, porque decía 5 puntos le daban, creo que la opinión. Los líderes le daban 3.5, pero 67% no querían que se fuera. No querían que se fuera porque no querían que tuviera el premio de ser candidato a la presidencia. No, pues últimamente... yo recuerdo bien al Bronco diciendo, de hecho hay un tuit ahí bastante
ya movido ahorita en redes, donde dice, no, pues el chapulineo es muy nocivo para la democracia mexicana, y sí, pues es justamente lo que está haciendo. Pero bueno, yo nada más digo que entre más se fragmente el voto, o el voto, digamos, más cercano a López Obrador vía algunos independientes, pues mejor para el PRI. Obrador, ¿lo has visto? Porque parece que ya... ¿Te habrá dado otro infarto? No, la boca se te haga chicharrón. No, yo no se lo deseo a nadie, pero a mí casi me da con los sismos. Y bueno, primer lugar en todas las encuestas. Simplemente, ¿qué no le pegó, viste? Soy más joven que el señor. Oye, no seas así. Eso se llama bullying, ¿eh? Perdónalo. No, y bueno, a ver cómo se da ese tema. Y con respecto, vi la nota, no sé si sea definitivo, pero que el panel puso ciertas condiciones para ver si entra al frente. La verdad, yo lo he dicho aquí muchas veces, a mí, por mí, que el partido del Bester Gordillo se vaya al frente, yo sí lo he dicho muchas veces. Pero digo, hay que ver también cómo va a darse esa situación, ¿no? Y cómo va a reaccionar el PRI. Ahora, vamos a hablar del panel, por favor. Luisito Castro es la rata que junto... con Luis, o ¿cómo se llama? Alberto de la Torre, ¿cómo se llama la otra cosa? El que está... Juan de la Torre. Juan, ¿es Alberto de la Torre? Juan de la Torre. Bueno, ese güey que está manejando el sindicato, dijeron que no, que lo iban a condicionar porque ellos tienen el voto de los maestros. Juan Díaz de la Torre. Estas ratas vendieron a el Bester Gordillo. Ellos eran los que firmaban los cheques, ellos eran los gatos que cargaban el portafolio. Pero se les olvidó y ahora son multimillonarios. Y ahora van a estar en el partido, en este frente. ¡Ah, pero condicionando! Eso es lo mejor que he escuchado en mi vida, ¿eh? También está con nosotros Eduardo Rojo de Morena. Eduardo, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Buenas tardes ¿Dónde anda tu jefe, que no lo ve? Pues en primer lugar en todas las encuestas, como siempre, desde hace 12 años. Dicen que están cuchareadas, pero estamos ahí, estamos presentes y fuimos el primer partido que se empezó a movilizar y que decidió donar una parte de sus prerrogativas. No pueden donar nada, porque bueno, no es de ustedes. A ver, que decidió entregar, de regresar una parte de sus prerrogativas para hacer la reconstrucción, y así lo vamos a hacer, este asunto de apoyar a las familias damnificadas. Pero los 103 millones de pesos los van a controlar ustedes, y los van a controlar para comprar votos. Se tiene que ver claramente, porque muy fácilmente las instituciones, como ya las conocemos, y como son parte de este régimen corrupto, ¿no? Pues... obviamente que ellos los van a utilizar para hacer clientelismo. Nosotros lo que queremos es que haya un consejo especializado que tenga honorabilidad y que de esa manera se pueda repartir el dinero de la manera más justa. Pero mira, al final de cuentas, en este país parece que no cambia nada. En el 68, la ley Mordaza, varios periodistas, prácticamente ningún periodista pudo decir nada ni en el radio ni en la televisión. No salieron los periódicos. Así de sencillo, ¿no? Es que el periódico se controlaba en Gobernación. Si no les daban papel, no podían sacar el periódico. Había una ley Mordaza. A través de Pipsa. Ándale. Ley Mordaza. En el 85, pues la sociedad sale a rescatar a la misma ciudadanía, así de sencillo. Y en el 2017 lo mismo, la ciudadanía sale porque el gobierno no tiene ningún plan estratégico sobre absolutamente nada. Y obviamente en esto me refiero, inclusive leo una nota de Cartens que dice que ya se acabe la corrupción, ¿no? Para que México pueda desarrollarse, para que pueda entrar Señor Cartens, cuando fue secretario de Hacienda, recibió a César Nava de parte de Felipe Calderón, que era el presidente, y recibió a Beatriz Paredes del PRI para ponerse de acuerdo en un negocito. Y ese negocito es que nos iban a aplicar, en lugar del 17 del IVA, el 16. Yo me pregunto, si Carter sabía cómo se manejaba todo ese lavado de dinero, ¿por qué no hizo nada ahí? Así tan grave es el asunto que ya ellos mismos, que se ponen de acuerdo en los grandes negocios, no pueden sostener la misma corrupción, porque ya están viendo que este país se está hundiendo cada vez más y más, y no hay remedio. Y con lo que dices, Nino, lo bueno es que esta oligarquía que controla el país, ¿no? Aunque no lo quieran ver de esa manera,
pero estos que controlan los medios y que tapan bocas y que acallan. El nuevo, otros 4 años para que controlen sí, los medios. Sí, ¿y de qué sirve? ¿Y de qué sirve? De absolutamente nada. Se pusieron de acuerdo otra vez en lo oscurito, ¿no? Lo ratifican. Hay otros 4 años para que haga absolutamente nada. Cuando este país lo que necesita precisamente son toda clase de voces que aclaren las cosas, que reclamen y que pidan que se haga el trabajo de los políticos, así de sencillo. Tu micrófono. También nos acompaña el día de hoy Luis Manuel Orihuela del PRI. Luis Manuel, mucho gusto y bienvenido. Gracias, Nino. Y gracias por compartirnos tu experiencia personal con tu trayectoria ya, tan importante en medios. Creo que a todos nos interesa saber muchas veces el trasfondo de lo que pasa en los medios de comunicación y nuestra solidaridad para todos ustedes. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el PRI? ¿Qué pasa con el PRI? A diferencia de los demás partidos que están buscando qué hacer con el dinero, el PRI ya renunció, precisamente conforme a lo que tú decías, Nino, un dinero que no es del partido, que pertenece a la gente, que es todos los impuestos, ya se renunció a utilizar ese recurso para 2017. Decías de lo de Nueva Alianza. Me da un poco de curiosidad, cómo todos los partidos hoy, sobre todo los que están queriendo conformar el frente, ponen condiciones de plataforma y al final dejan, y quizá nos den algunos espacios para candidaturas. Lo que sabemos es que este frente es una simple negociación para persistir en los números electorales, porque el PRD en algunos lados pues tiene números muy bajos, el PAN, que tenía un bastión en el Estado de México, se cayó al 10%, Entonces, el frente no es más que al cuarto lugar. Entonces, el PAN no es más que un instinto de supervivencia, al igual que los demás partidos. De Movimiento Ciudadano, pues, qué decir, siempre ha actuado bajo la misma manera. Pero no tuvo candidatos Movimiento Ciudadano en el Estado de México. No participó en esta ocasión en el Estado de México. No participó. Decías de Alfredo del Mazo. Yo creo que la diferencia, y que al final dio el triunfo en el Estado de México, es que había proyecto, había compromisos muy claros que se están llevando a cabo ahora como proyecto de gobierno. Te voy a dar un ejemplo. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Es la primera vez. El PRI perdió, sacó menos votos que Morena y los que le dieron el gane fueron sus aliados, el Partido Verde y Nueva Alianza. Y eso es totalmente legal, ¿no? No estoy diciendo que sea ilegal, digo que no mientas. ¿No? O sea, no es cierto que haya ganado Alfredo. No ganó Alfredo del Mazo por ser Alfredo del Mazo y del PRI, ganó por los votos que le dieron los aliados. Digo, eso hay que reconocerlo. Sin duda. Eso hay que ponerlo sobre la mesa. Pero ganó Alfredo del Mazo. Bueno, sí, pero hay que decir. Alfredo del Mazo el gorro del Estado de México. En las alianzas, quiero recordarle al compañero que definitivamente no hay predilección, ni mucho menos, ni banderas de uno de otro X. Concluye. Discúlpeme, pero los votos se cuentan por partido. Se está viendo ya en el periférico, en las vías principales, operativos muy importantes en el tema de robo a transporte público. Ya son acciones concretas. Están revisando a las personas, yo vi. Están revisando, haciendo operativos. El tema del terremoto, que es muy lamentable, el Estado mexicano asumió una posición de liderazgo muy diferente a la del 85, que definitivamente debemos reconocer que la sociedad civil tuvo que participar, tuvo que tomar el control en el 85, muy diferente a lo que pasó en 2017. Sí, es que no, donde hubo una coordinación de los tres niveles de gobierno, de diferentes partidos políticos, y los que recordamos, cuando Miguel de la Madrid no salió a la calle, se apanicó, es muy diferente el tema a la actualidad. Pero yo escuché recientemente a un señor Bartlett, que es el secretario de Gobernación, en aquel entonces era el secretario de Gobernación, que salió, nunca salió. Es más, él cuando me habló a mí para lo de los famosos perros que habían llegado de España, ni él sabía para qué eran los perros y yo tampoco sabía. Éramos ignorantes. Pero es muy fácil, Nino. Esa gente que estuvo en el PRI, al pasar a Morena, tienen un efecto de purificación para poder eliminarse todas sus acciones, todos los actos de corrupción. La verdad es que son muchos temas. De verdad es que yo agradezco la oportunidad de estar por primera vez aquí y con mis compañeros poder discutir esos temas de relevancia nacional. Gracias. Ya, espérame, Morena, porque yo si me purifico. Julieta Camacho, PRD. Julieta, mucho gusto, bienvenida. Bueno, muchas gracias y como siempre un gusto compartir ideas con diferentes representantes de los partidos políticos. En primer lugar, pues lamentablemente el sismo sí afectó al Estado de México también y hay todavía muchas necesidades, muchas carencias, etcétera. Yo sí soy escéptica del papel que va a tener este gobernador y me llamaba mucho la atención porque en los medios nacionales durante el sismo
decían que Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México, o sea, cuando ya había sido el cambio, ¿no? Sí. Y no lo reconocían, ya ni sabían, ¿no? Sí, sí. Entonces yo sí soy escéptica, sí, y decían que él era el gobernador del Estado de México y que ya había reportado tantos muertos, etcétera, ¿no? Y yo lo escuché en medios nacionales. Y quiero decir que este sismo, lamentablemente sí se ha ocupado como un botín político. Y pues aquí el compañero de Morena decía que los medios se ajustan a las necesidades o a los intereses de ciertos partidos. Y así es, a mí también me tocó escuchar cómo en TV Azteca ya decían que Andrés Manuel López Obrador pues era un gran patriota porque había propuesto dar recursos públicos hacia... los damnificados, etcétera. Porque Esteban Moctezuma es de Morena, ¿no? Yo lo escuché en Hechos y por eso me llamó mucho la atención, porque, o sea, antes, y me acuerdo que en 2006 cuando decían, íbamos a escuchar las propuestas de Felipe Calderón, y luego decían, vamos a escuchar las de Andrés Manuel, y hacían caras, ¿eh? O sea, eso yo lo vi. Entonces sí hay un cambio totalmente... Pregúntame por quién votaste. Diferente. ¿Por quién votaste, Nino? Yo voté contra López Obrador. Tú me dices, pero votaste por Felipe Calderón, ¿no? Yo voté contra López Obrador y no había otro. Bueno, yo creo que esa va a ser la historia que se va a repetir el siguiente año, ¿no? De quienes están con Andrés Ahora Manuel y quienes están frente, contra señor. Andrés Manuel. Y yo quiero dejar en claro que esta situación de dar de los partidos políticos, esta situación que ha defendido férreamente el PRI, que lo vimos en la sesión de la Cámara de Diputados, realmente, o sea, imagínate al PRI haciendo protestas, ¿no? O sea, la verdad es que es... No, yo también me quedé de... Y bueno, esta propuesta tiene como fin último, desde mi perspectiva y desde también muchos analistas y comentaristas, privatizar la política. Y no debemos olvidar que el artículo 41 de esta Constitución dice que los partidos políticos son entidades de interés público. Claro. El financiamiento tiene una razón de ser y es precisamente que respondan a los intereses sociales. Que eso no se haga es muy distinto, ¿no? Pero ahora que se intente legalizar que diversos grupos o empresarios o lo que sea aporten a las campañas... O sea, quitar el financiamiento. Así es. Ah, yo estoy de acuerdo con que quiten el financiamiento, aunque no estoy de acuerdo contigo en eso, pero... Es muy peligroso, Nino, porque ahora vas a tener, como ya pasa... cárteles financiando partidos, financiando candidatos, y entonces ahora mucho menos vas a poder exigir una rendición de cuentas. Ahí tendrían ahumada. A Carlos Slim, cuando le pregunté si él había aportado algo a López Obrador, me dijo, todos me pasan la charola. Y a todos les aporta. Claro. A todos. Una cosa es que pase, pero otra cosa es que se legalice, ¿no? Muy bien. Y es ahí la diferencia. Mira, Nino, en realidad el debate del momento a nivel partidos está precisamente en cómo se van a utilizar los dineros del pueblo para que están destinados para las elecciones y particularmente las próximas, que son la presidencial y renovación del Congreso, la madre de la Unión, indiscutiblemente muchas gubernaturas, presidencias municipales. Son 8 y la Ciudad de México 9. Entonces... sí es importante que los financiamientos sean transparentes, sea aceptó ser papá gobierno el que pagara la democracia. Yo creo que ahorita el hartazgo del pueblo es muy significado, máxime que se agudizó con los sismos, con que hay falta de servicios, de vivienda, tantos edificios derrumbados y en fin, que es una catástrofe. En México no ha habido guerras, digamos, a nivel de las experiencias europeas o rusas, de las guerras mundiales pasadas. Pero sí tenemos la amargura de presenciar derrumbes y edificios y muertos, escombros y demás, y una tragedia humana a través de estos sismos que nos han aquejado desde el 85. Yo creo que los partidos deben ser más conscientes de que el dinero del pueblo debe invertirse en obras y servicios para el pueblo, en el desarrollo de las empresas, en realmente un progreso hacia la gente, y no el enriquecimiento, porque se ha llegado hasta el interés de algunos grupos de estar pugnando por hacer partidos para tener dinero.
son franquicias, ¿no? Agustín, PRD. Bueno, es realmente, ya me di cuenta que no nada más hay demagogia allá afuera, sino también en esta mesa. ¡Oh, ya! Dino, digo, es que... Eres muy agresivo. No soy agresivo, soy objetivo. Ah, objetivo. Realista, digo, realista, me considero eso por mi formación académica. Anda. Mira, la verdad es que... Cuidado, ¿qué les dijiste? ¿Incultos, ignorantes, ineptos? No, yo estoy diciendo que soy objetivo. Todos terminaron la primaria. Soy objetivo por mi formación académica. Porque mi formación académica es de periodista. Ah, no, científico, porque ciencias de la comunicación. Entonces, me enseñaron a buscar la objetividad, claro, por supuesto. No hay otra universidad. No, soy de la universidad a mucha honra y a mucho honor, y creo que se debería de cuadrar frente a... No, yo estudié ciencias políticas esa universidad, y la carrera de periodismo nacional, todavía no está tan perfecta, es perfectible. Perfectible. Pues sí, igual que las opiniones que usted vierte en esta mesa, cuando dice que hay que destinar dinero para beneficio de la gente. Yo le recomiendo que entonces le diga a Peña que destine los 32 mil millones de pesos, 32 mil millones de pesos que utiliza para la promoción de su imagen como presidente de la República. Le recomiendo mejor que se lo diga a él, y todos esos 32 mil millones de pesos se hagan en hospitales y todo lo que usted dice, y no en una demagogia, en una hipocresía total, ¿no? Porque creen ustedes que diciendo que dando los 6 mil millones de pesos que se le van a entregar a los partidos políticos para el año que viene, con eso se va a solucionar. 7 mil millones. 7 mil. Los que quieras, ¿no? No, 6 mil. 7 mil millones de pesos. ¿Está bien? 7 mil millones de pesos. Digo, frente a los 32 mil millones de pesos que tiene para difusión de su imagen la presidencia de la República, señores, creo que hay una gran diferencia. Entonces, no andemos con demagogias, hipocresías y cinismos, ¿no? Por supuesto, el PRI sale a decir todo esto porque es el partido que ha estado perdiendo las elecciones. Hasta porque es el partido corrupto, es el partido que tiene gobernadores en la lista, ¿no?, de los más buscados en México por corrupción. Y sigue en la lista. Yo no, hace rato decían que Alfredo del Mazo busca, la idea es combatir la corrupción. Pues yo no sé si vaya a combatir la corrupción promoviendo a un corrupto, ratero, represor como es Aarón Urbina. ¿Quién es él? No, expresidente municipal de Tecámac, diputado local, diputado federal, que brincó del PRI al PAN, luego al Verde, fue el último coordinador del grupo parlamentario. El señor se dedicó a invadir todas las casas que a través de permisos firmados como él, como presidente del municipio de Tecámac, fincó 21 mil casas con Geo, con Ubris. Sí. Y esas 21 mil casas, muchas de esas casas que sí, estaban abandonadas, las tomó y se las estaba invadiendo Eduardo Urbina Bedoya, hermano de él, por cierto, con denuncias, pero el muy desgraciado represor, ¿no?, se atrevió a denunciar. ¡Enojado! A denunciar por robo, por supuesto robo. Este hermano de Aarón Urbina, ¿no?, se atrevió a denunciar por robo a un líder social, vecino de esas unidades habitacionales en Tecámac, que se atrevió a ponérsele enfrente a Aarón Urbina y a toda su camada de rateros, ¿no?, para evitar que siguieran invadiendo las casas, que es el señor Humbertus, detenido en el penal de Chiconautla, ¿no?, por supuesto robo agravado, cuando el señor lo único que estaba haciendo era defendiendo las casas. Entonces, no vengamos aquí a rasgar las vestiduras, ¿no?, diciendo que vamos a dar en beneficio de la gente. Señores, son 32 mil millones de pesos los que tiene Peña Nieto a nivel federal. Ahora, a ver, para alusiones... Espérame. Eso es una demagogia, señores. Para alusiones. Vamos. Ahorita le das un micrófono a suya. Muy bien, pues... Está pues, muy grueso. Más respeto. El esquema de financiamiento de los partidos, regresando a ese tema, definitivamente es complejo, ¿no? O sea, en los 80s, ya lo platicábamos en alguna ocasión, los partidos tenían esa posibilidad de financiamiento a través de sus militantes, pagaban cuotas y algunas cosas. Pasaban la charola. Las cuotas nada. Ustedes vendían hasta qué? Rifábamos autos. Pero sí, efectivamente, ¿qué va a pasar
¿qué va a pasar ahora que los partidos se queden sin financiamiento? Pues vamos a regresar al esquema de los ochentas, en donde el PRI agarraba de donde podía. No, digámoslo como hablar, son, como de las arcas de las públicas hablar, de los gobiernos estatales, municipales y federales. A eso voy. ¿De dónde sale el recurso? ¿No? Ahí están Veracruz, ahí está Quintana Roo, todo el recurso que se ha venido sustrayendo de las arcas estatales ha ido a parar a los bolsillos de... Y lo peor es eso, que ni siquiera se utilizan en campaña, ¿no? Ahora ya le dan mocha antes de que llegue ahí con... Pero a ver, el financiamiento, yo veo a todos con sus franquicias, perdóname, y está Dante, y está el PRI, y está el PAN, todos tienen sus franquicias, y todos roban, y no hay rendición de cuentas. No, o sea, claro que hay rendición de cuentas. Madre. Por supuesto que hay. Ahí está la Comisión de Fiscalización del INE. Los chuchos se han robado todo el dinero. No, Nino, no hace falta esa demagogia. Aunque llores tú con eso. No hace falta esa demagogia. Los chuchos se han robado, pero a manos llenas. Eso es demagogia, Nino. Los chuchos rateros. Sí, claro. Ok. Pues entonces, ahí en el caso del Estado de México, esperamos que la renovación del Instituto Electoral, que se acaba de dar en días pasados, el día 1 de octubre, quiero aprovechar aquí tu espacio para agradecer a los consejeros Natalia Pérez, a Palmira Tapia y a Gabriel Corona por el trabajo que hicieron dentro del instituto, y dar la bienvenida a Laura Daniela Durán, a Sandra López Bringas y a Francisco Bello, esperando que tengan esta... una de las situaciones que esperamos del instituto es que sea imparcial y que tenga gran comunicación. Alonso, PRI. Gracias, Nino. A ver, comentar un poquito lo que decía el compañero del PRD de la publicidad oficial. Creo que tiene razón. O sea, en campaña el hoy presidente Peña había prometido que se iba a reducir el gasto en publicidad oficial. A este año no se ha hecho. Digo, todavía tiene un año para cumplir. Esperemos que sea mínimo lo que gaste en publicidad en el último año de su gobierno. Pero sí, efectivamente son 34 mil millones de pesos en 4 años. Ah, es más. Ah, 34. Son 1,000 millones. Sí. Son, digo, por precisión al dato, ¿no? Son 34 mil. Ya, no hay que pensar que no hay oportunidad de reducirlo. El presidente todavía puede darle un bajón muy importante a este gasto y, pues, digamos, quedar tablas con esa promesa en particular de campaña que hizo, ¿no? Porque sí. ¿Él paga? ¿Él usa tiempos oficiales o nada más los partidos? Nada más los partidos. No, nada más los partidos. Ajá. En este punto coincido. O sea, ahorita tenemos que ver por el tema del sismo. También, pues, todos apretarnos el cinturón. El gobierno federal tiene que ser el primero también, claro, en un sentido. El ejemplo, ¿no? Entonces creo que es un comentario certero y lo apoyo. En el tema de lo que está diciendo Enrique Ochoa sobre la, digamos, cesión de 228 millones de 258. pesos. 258, perdón, millones de pesos de lo que resta de 2017. En lo personal creo que es una medida buena. Y más por el hecho de que conmina también a los otros partidos a hacerlo, porque vemos los datos que da Enrique Ochoa, 190 millones de pesos son los que se irían a la tesorería de la federación si lo hiciera el PAN, 114 si lo hiciera el PRD y 95 si lo hiciera Morena. ¿Por qué creo que es bueno, buena la medida? Y yo lo he dicho aquí, yo no apoyo el tema de... Son como mil, ¿verdad? En total. ¿Mande? Son como mil millones. Exactamente, más o menos, si todos los partidos lo hicieran. Sí, todos. Entonces, me parece una movida políticamente correcta. A ver, o sea, porque obviamente, digamos, llama a la acción a los otros partidos también en un momento de emergencia nacional. Y aparte, y es una ayuda inmediata porque se manda ese recurso a la tesorería de la federación para que la federación lo use como mejor que digamos crea conveniente. Entonces, por ese lado es creo que es positivo. En el tema de viene el desafuero de mi compañero de partido Tarek Abdala, el posible desafuero. Yo estoy convencido que esta persona ya no debe representar mucho menos a la sociedad veracruzana y mucho menos al PRI. Yo lo he dicho aquí muchas veces, el extesorero de Javier Duarte está prácticamente señalado por la Fiscalía de Veracruz por abuso de autoridad, tráfico de influencias, desvío de recursos por más de 23 mil millones de pesos cuando era allegado a Javier Duarte. Entonces, el partido ya no puede encubrir a esta persona. Yo espero que la sección instructora a cargo del diputado Ricardo Ramírez se decide mañana. Yo espero que sea en ese sentido.
porque como todos estamos enojados con la corrupción y hay muy claros señalamientos con respecto a Tarek Abdala, y yo espero que y hago un llamado a que el coordinador César Camacho y que el PRI en la Cámara, mi partido, haga lo correcto con respecto al caso de Tarek Abdala, porque sí es bastante grave y no hay que dejar que pase, ¿no? Y no, déjame pues felicitarlo, no gritó como otros. Pues no me hablas. Estoy hablando con él, estoy hablando con él, no contigo. ¿Ve? ¿Cómo y no, pues está claro que en este asunto que le llaman movida políticamente correcta, lo que quieren es desviar la atención, obviamente. Porque no está en el asunto del regreso de los recursos de los partidos, no está el meollo del asunto. Entonces, ¿dónde están? Hay claro que hay otros montos, ya se hablaron de 34 mil millones de pesos que tiene el presidente, que gasta en su imagen y que gasta en decir tontería y media, porque es lo que comenta. Y hay 200 mil millones que se han robado los gobernadores corruptos. O sea, es quitarle solamente presión y desviar la atención del gobierno, donde deberían ellos precisamente poner la así en el asunto. Y recuperar esos dineros. A lo que estaba haciendo alusión Alonso, estás hablando de 25 mil millones de pesos, que es lo que está llevándose el INE. Y el INE no quiso dar el 5%. Porque las instituciones, como lo dicen, ninguna institución no quiere. Fabio Beltrón, por eso, y ese es el problema, que quieren desviar la atención. Quieren desviar la atención hacia los partidos políticos, cuando las instituciones que más gastan no quieren aportar absolutamente un solo peso. ¿Dónde está la Suprema Corte diciendo vamos a aportar el INE, presidencia? ¿Dónde están las demás dependencias de gobierno diciendo vamos a hacer estas aportaciones? No hay nada. Y quieren poner la CIEN en los partidos. ¿Por qué? Porque obviamente le conviene al PRI. ¿Por qué? Pues porque gobierna más estados, porque de ahí pueden sacar financiamiento, porque pueden seguir generando la corrupción que han venido generando. ¿Para qué? Pues para seguir ganando por medio del clientelismo y la compra del voto. Ese es el asunto. Luis Manuel. Sí. Qué lamentable. No, hablar. No va a ganar. Hay que recordar, Nino, ¿de dónde sale la iniciativa? No digo que sí va a usar la corrupción para ganar. Hay que analizar, tengan memoria, compañeros, ¿de dónde sale la iniciativa para que se renuncie al financiamiento público? Salió de los ciudadanos. No salió del PRI. Hay que reconocerlo. No salió del PRI. Los ciudadanos, a través de las redes sociales, a través de diversos medios de comunicación. Pero es una movida políticamente que ustedes han agarrado. Pero es que para así Morena y para el PRD todo es... No es para Morena. Déjalo hablar. Pareciera que la gente no tiene entonces ideas, no tiene conciencia. Que no se esconda de dónde está el verdadero financiamiento público y hacia dónde se debe de destinar ese financiamiento público. Bueno, el financiamiento público público, efectivamente. Sí. Y la iniciativa salió de los ciudadanos. Y el PRI la asumió a presión de los ciudadanos. Al igual que lo que está pasando en el país, producto de la presión ciudadana, se ha atacado el tema de la corrupción y el PRI lo ha aceptado. Y ha perdido su objetividad, que no existe, señor periodista, la objetividad en ninguna persona. Una de las primeras clases que debería tomar usted en... No, es que yo dije que quiero ser objetivo. Todos los medios tienen sesgos, todos, no hay ninguno. Sí. Y cada quien escoge qué escuchar. Y por lo mismo, los que participamos en política tenemos ideologías, tenemos formas de pensar. Pero los ciudadanos están hoy por encima de nosotros, y no es demagogia. Eso sí. Porque ellos están empujando los cambios. Y si los gobernadores están en la cárcel, es porque los ciudadanos están empujando los cambios. Porque el proceso no es gracias a la mayoría de ustedes. Porque el proceso eso electoral, debe quedar claro. Porque el proceso electoral y los partidos políticos están siendo rebasados y superados. ¿Gracias a quién? ¿Gracias a quién? A todo el sistema político que todos pertenecemos. Sí, pero gracias a quién. ¿Quién tiene la mayoría? ¿Quién ha tenido la mayoría en las instituciones gubernamentales? ¿Quién ha tenido la mayoría en el Congreso de la Unión para poder hacer las modificaciones que se requieren? ¿Quién ha tenido la mayoría? ¿Quién ha gobernado más estados? ¿De dónde han sido los gobernadores más corruptos? No, dilo. Pero a ver, espérame. Yo sí quisiera contestarte porque yo creo que estás haciendo comentarios muy gruesos. No. Mira, ¿qué pasó con las famosas reformas? Las reformas le dieron dinero a Madero y votaron una reforma. Y en la otra le dieron a Zambrano y votaron la fiscal. Entonces no nos hagamos pendejos. Ahí estuvieron los tres. El Partido Acción Nacional con la energética. ¿Por qué? Porque ¿y el PRD con la fiscal? Se labiaron a Madero.
Y dice, no, pero el PRD era una parte del PRD. Bueno, pues era el PRD. Ya, así es, ¿no? Y han gobernado la Ciudad de México muchos años. Creo que el discurso que tiene el compañero del PRD, pues era cuando hace muchos años no tenían ya representatividad ni gobierno. Ya lo tenemos todos los partidos, hemos sido probados en los diferentes niveles de gobierno y sin duda, hoy, más allá de los partidos, los ciudadanos están exigiendo los cambios y son los que lo están empujando y creando la agenda política. Julieta. Gracias. Bueno, mira, comentarte, ya enfocando la mesa al Estado de México y en relación con el INE, que tú señalabas que ahí puso al consejero presidente el PRI, alguien del PRI, y efectivamente nuestros órganos electorales carecen de legitimidad. Sí. Y cabe señalar... cuotas y cuates, ¿no? Así es. Y está igual la Suprema Corte de Justicia. Y está igual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El día domingo se nombraron a tres nuevos, se les tomó protesta a nuevos consejeros del Instituto Electoral del Estado de México. Pero cabe señalar que estos tres consejeros no son los mejor evaluados. Había personas que estaban concursando y que tenían una mejor evaluación, ¿no? Respecto a conocimientos de la materia. Entonces queda claro y queda en evidencia que efectivamente todos son cuotas de cuates, ¿no? Y que van a servir no a los intereses de la nación, sino van a servir a intereses de algunos grupos y específicamente de algunos partidos. Y en este sentido también señalar que se está ahorita abierta la convocatoria para consejeros distritales y municipales. Y reportes que nos han pasado a nosotros del PRD es que hay municipios donde ni siquiera el registro alcanza para cubrir lo que se necesita. Entonces hay una falta de participación, pero también yo creo que las instituciones están promoviendo esa falta de participación, porque te das cuenta que si sabes, no vas a ser electo, ¿no? Entonces es importante que también por ahí veamos. Al frente en la Ciudad de México a nivel nacional, en el Estado de México también. ¿Se está participando en ese frente? Sí, la idea es que el frente se consolide, vaya en todo el país y efectivamente, como lo señalaba aquí el compañero del PRI, sí es una negociación, por supuesto, porque estamos dejando de lado los intereses particulares de cada partido y estamos siendo conscientes de que la urgencia, mira, aquí está el periódico y aparece alguien destazado y todas las noticias son lamentables, ¿no? Entonces, ahorita en este momento quien está detentando este régimen es el PRI. Y nuestro frente no es un frente per se contra el PRI, sino es un frente para... O sea, no para... es una alianza PAN-PRD, no, como era el estamos, pasado. No, estamos convocando a partidos políticos, estamos convocando a asociaciones civiles, estamos convocando a sindicatos, a universitarios, escuelas, porque creemos que nuestras... ¿Hasta Morena? Así es. Sí, por supuesto. Gracias ahí. Hasta Morena, no hasta Rojo. Ahora sí que como dijeron, ni a la esquina con ellos, la verdad. Mira, y entonces, esa es la idea del frente, hacer precisamente frente a toda esta situación de impunidad, de corrupción que se está viviendo. Y estamos tratando de dejar Vegas, de lado ¿también nuestras culpa el PRI de esto, diferencias. ¿De lo de Las Vegas? Estamos dejando de lado, yo no te interrumpí, estamos dejando de lado las, bueno, pero en el Estado de México está igual, ¿eh? Aún Las Vegas, con, ya no voy a ir a Las Vegas. Aún con los retenes que están haciendo ahorita, antier asesinaron a dos personas en Periférico Norte. Entonces, hoy no sé. Hoy en la mañana, descuartizados en el municipio de Tecámac y Ecatepec, dos municipios. Ah, claro, también. ¿No? Hoy en la mañana, 5 de la mañana, descuartizados y con cartulina. Y bueno, estamos haciendo el intento de que este frente, más allá de nuestras divergencias, podamos encontrar las coincidencias que nos hagan tener un mejor país para todos. Muy bien. Nos vamos a conclusiones, a comentarios finales. Rosa María Rivero, PRI. Conclusión, comentario final. No, en principio yo quiero... ¿Qué dijiste? Era tan rápido. No obstante... No, si quieres me quedo otra hora contigo. No obstante, vamos a... Y ahí estás, tus barbaridades igual que yo. Yo quiero concluir en que el avance del país va a ser también un saneamiento en la política. Y entre menos dinero aporte el Estado, la política será mejor. Y hará tener más conciencia de participación a los verdaderamente políticos, porque hay muchos que son chambistas, nada más van a trabajar a un partido por ganar lana, por tener un sueldo. No trabajan para servir, no trabajan por convicción, no trabajan por ideales. Bien. Mira, yo te voy a platicar, cuando esta reforma electorera,
Esta es de Calderón, es de Felipe Calderón. Felipe Calderón la manda y se las manda al PRI y le dice, tú pásame esta reforma fiscal y yo te paso la reforma electoral. Cuando fuimos nosotros al Senado, yo pedí hacer uso de la palabra y Murillo Cara me dijo, no le vamos a cambiar ni una coma, así se queda. Y era una ley antitelevisa, era pegarle a Emilio Azcárraga. 2014, yo decía, ¿no? Oye, pero péguenle a todos, luego que pegarle a Emilio Azcárraga. Y entonces Pablo Gómez dijo, yo estoy en contra de todo eso. Le digo, pues tú la votaste. No, yo no voté esa. Sí, tú votaste esa, Pablo. Sí, 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 la voté. Claro que la había votado, claro. Pero no sabía. O no se acordaba. Dijo que no la había leído. Ah, eso. Que no la había leído. Que no la había leído antes de votarla, eso lo dijo. Y lo dijo en mi programa, además. Lo confirmó. Sí. Nino, yo quiero felicitarte en lo personal por tu congruencia. Estas declaraciones, estos comentarios, ay, no. Estas manifestaciones eso no. Tuyas. Eso me lo quedé todos hablan, tantos años. Hablas de ti muy bien. Como un hombre de ética profesional. Pues mira, a lo mejor no tengo ética, de pero de verdad me lo guardé. De congruencia. Eres sí, un señorón que habla la verdad con las verdades. Y eso se llama congruencia. Es muy difícil hoy en día encontrar congruencia entre lo que se dice y se hace. En cómo se trabaja. Porque para trabajar también hay que tener ética, hay que tener estilo. Dicen que no hay que ser monje, hay que parecer hasta monje. Y en este caso, mis respetos, mi cariño y mi agradecimiento para un gran señor, el señor de las verdades con verdades. Gracias, Rosa María Rivero. Yo a todos les ofrecí una disculpa desde un principio, porque les dije que era una cosa personal de hace muchísimos años que la tenía yo aquí. Yo creo que ahorita voy a ir a ver. Todos tenemos cosas personales que decir. Ya te voy a decir, ya te curaste, ya estás listo. Bueno, despedimos a Agustín Uribe Rodríguez, PRD. Conclusión, Agustín, por favor. Gracias, gracias, Nino. Y no me interrumpas para que no levante la voz. ¿Qué? No me interrumpas para que no levante la voz. ¿Qué? Mira, ¿por qué decimos que el asunto de del dinero de los partidos es un asunto de demagogia por parte del PRI? Nosotros seguimos insistiendo, en muchos estados de la República, el Estado de México es una prueba de ello. Hemos insistido en todas las reformas electorales en bajar los topes de gastos. Porque mira, Nino, de nada sirve que le des 100 pesos a los partidos políticos cuando los topes de gastos te permiten gastar 500, ¿no? Y esa reforma de ley te permite que nada más ocupes los 100 por la vía pública, de recursos públicos, pero consigas 400 de quién sabe de quién. Entonces, el problema no es... cuando ganó Peña? Sí, sí, sí. ¿La gubernatura? Sí. ¿Había rebasado los gastos? Nosotros lo comprobamos. Pero los rebasó Rubén Mendoza, ya le dijeron tablas, entonces ya no hay problema. Sí, sí, sí. No, bueno, hay otra situación ahí que surgió ahí una cuestión de carácter jurídico, media rara, que se llama la determinancia. Pero el problema entonces no es el dinero que se le da a los partidos políticos. El problema es el dinero que se gasta en las campañas. ¿Queremos reducir los topes queremos reducir la ostentación en las campañas políticas? Reduzcamos los topes. Es más, muchos ciudadanos en México lo que pedimos es que no haya dinero privado en las campañas, sino que sean dinero público exclusivamente. Si te dan 100 pesos, con eso es campaña, que además ya tenemos espacios libres.